Bueno, hay que dejarle que funcione a ver lo que pasa. Hombre, lo de impuestos para las grandes empresas me parece bien, pero para el ciudadano de a pie, pues no es tan interesante. Eso no lo entiendo, yo no veo correcto eso. De momento el diésel tiene que estar funcionando igual porque eso es una moda que se han sacado y ya está, para mí. Sempre que lle cobren os impostos aos ricos pareceme ben, non a nós, os medianos baixos. Eu creo que en todo na vida, como e en política tamén, debía de haber un equilibrio, ni mucho aquí ni mucho allá, que non perjudica a nadie, pero tamén que pongan a discapacitados e a personas con ciertas minusvalías, todo bien. Eu penso que hai que os que teñen que facer máis esforzo son os que máis teñen, que os impostos teñen que ser progresivos e, polo tanto, os que gañen máis dun determinado nivel é lógico que paguen máis. O tema do diésel creo que non é para tanto, según o que escoitei, que máis ben unha cousa moderada e que ten un pouco pois aquelo de que o que máis contamina máis paga. Me parece correcto, creo que, son medidas con las que estou de acordo. Parece que hai que facer un pouco de esforzo en ese sentido, de discriminación positiva para romper ese teito de cristal, entonces pues tamén estou de acordo 100%. A mí me parece ben subir sempre os impostos a grandes empresas, porque ao final tes unha responsabilidade que a sociedade que a que está facendo que a túa empresa sea grande, tanto os traballadores como os consumidores. Sobre premiar as empresas pola contratación de mulleres, gustaríame que non fose necesario, pero por desgracia parece que sí. Quizás sería máis interesante facer políticas que realmente, bueno, penalización ás empresas que non cumplen ca legalidade, pero bueno, dentro das posibilidades para chegar a igualdade, penso que está ben. O que me parece mal é a subida al diésel, porque creo que hai algo máis oculto que non nos quieren contar e que creen que somos tontos, pero bueno. El diésel se está acabando. Y lo que no quieren es que haya una alarma social. Entonces lo que hacen es decir que el diésel contamina más que los coches eléctricos, lo cual está bastante desmentido, pero es la forma que tienen un poco de que no se cree una alarma social y que la gente, bueno, vaya a comprar diésel por montones y a montones debajo de su casa. Mire, yo de ese señor francamente no me creo nada de lo que diga, y además el subir el impuesto al diésel me parece absolutamente intolerable, porque mucha gente tenemos vehículo diésel y en particular pequeños comerciantes, etcétera, y esto va a encarecerlo todo, por lo cual pues me parece que es una medida que no tiene mucho sentido. Este es un señor de ideas muy escasas y además que las pocas que tiene publicadas las copia como la tesis doctoral, y por lo tanto pues lo que diga este caballero no me fío nada de él.